desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Buenas noches, gracias por estar. Aquí empieza una edición especial de MBD Noticias, que es la continuidad de una transmisión en sentido más amplio de TV Ciudad. Marcha del Silencio en buena parte del país, también en Montevideo, y será un contenido medular. ¿Cómo andás, Nati? Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos por estar y por seguir. Ojalá podamos cumplir con esto de llevarles esta marcha a sus casas. Antes de meternos en lo que tenemos previsto, una frase simplemente con respecto a lo que vimos. ¿Estuviste trabajando en eso? Sí, bueno, es un poema de Mario Benetti. Son fragmentos de un poema que es bastante más largo y que los invitamos a todos, si quieren, a buscarlo y a repasarlo, que se llama Desaparecidos, como él lo decía. Las ventajas del archivo, en este caso. Exacto. De TV Ciudad, lo sí. Que también es valorar una... El trabajo de una cantidad de gente, ¿no? Sí, bien. Bueno, está dicho lo principal, pero vamos a comentarles algo más, porque en minutos comenzará una nueva edición de la Marcha del Silencio, convocada, como pasa habitualmente, por madres y familiares de uruguayos detenidos, desaparecidos. Un poquito de memoria, ya que estamos. Sí. La primera fue en 1996, bajo la consigna Por Verdad, Memoria y Nunca Más, en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Hasta ahí iba esa primera consigna. Desde entonces se repite la marcha cada 20 de mayo y es de las movilizaciones más numerosas del país. Bueno, hemos visto estas imágenes durante todo el día y en estos días nos están acompañando aparte detrás estas imágenes históricas de esta marcha que comenzó en 1996. Tras 2 años de modalidad virtual, este año vuelve a ser presencial y se desarrolla bajo el lema ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. En Montevideo la marcha partirá en minutos desde la Plaza a los Desaparecidos de América, allí en Jackson y Rivera, como es tradicional, y tras tomar 18 de julio llegará a la Plaza Cagancha. Antes de finalizar, sí, como también es costumbre, Martín, se leerán los nombres de las 197 personas desaparecidas. Estamos abriendo una transmisión especial, una emisión especial de MBD Noticias, que está dentro de una transmisión especial de TV Ciudad, 5 móviles, en vivo. Habrá justamente desde la marcha una cantidad de compañeros y compañeras trabajando, testimonios, imágenes, los 197 nombres y el presente respectivo también más adelante. Cuando llegue va a estar aquí. Y muchísimas fotos. Es cierto. Porque además de estas 197, se instó a que todo el mundo pudiera aportar una por aquello de todos somos familiares. Claro, claro. Eso también forma parte de lo de este año. Vamos a los títulos ahora. Según una muestra de la Usina de Percepción Ciudadana, más de la mitad de las personas encuestadas cree que han sido insuficientes las medidas llevadas a cabo por el Estado para conocer lo sucedido con los detenidos desaparecidos. Grupo de Naciones Unidas visitará Uruguay en julio para obtener información de primera mano sobre la situación relacionada con las desapariciones forzadas. La Intendencia de Montevideo homenajeó a las personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura en el memorial del Parque Baz Ferreira del Cerro. El sindicato portuario resolvió levantar el paro en el puerto de Montevideo. El oficialismo respaldó a la ministra de Economía en la interpelación. La jerarca recibió fuertes críticas de legisladores del Frente Amplio. El Congreso de Intendentes aprobó la extensión del programa Jornales Solidarios para 10.000 personas beneficiarias. Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal trabajan con el Ministerio de Salud Pública para permitir que productos medicinales sean parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. El Sindicato de Casa de Galicia denuncia el incumplimiento del acuerdo con mutualistas y solicita que se acelere el proceso de incorporación del exfuncionariado. La Intendencia de Montevideo realiza vacunaciones contra la gripe en diferentes barrios de la ciudad y apoya en vacunación contra COVID. Programa de Investigación e Innovación para la Inclusión Social de la Universidad de la República crea un dispositivo para personas con Parkinson. Desde el Centro de Panaderos observan con preocupación el incremento en las materias primas y el tercer aumento de las harinas.
La primera estación de servicio de combustible automatizada en el interior cuenta con el aval de las personas del sindicato de pisteros. También nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7. Ya tenemos móviles prontos en la marcha. Exacto, y comenzamos, Martín, con Luca Veloz, que hoy lo tenemos a esta hora. Luca, ¿estás por allí? Gracias, Natalia. Ya hace unos minutos que empezó esta marcha del silencio, como ustedes dijeron, desde Rivera y Jackson, y ya tomamos 18 de julio, estamos llegando casi a la Universidad de la República, y es impresionante la cantidad de gente que se ve hacia adelante de la marcha. Ya, además de la gente que hay hacia atrás, cuadras y cuadras, tras los rostros de los detenidos desaparecidos, es impresionante, no se ve más allá de la Plaza de los Bomberos porque está todo 18 de julio cubierto. La organización está haciendo esfuerzos para que pueda avanzar esta marcha a pie de hombre, como siempre, pero la verdad que es impresionante la muchedumbre que ha ocupado 18 de julio y que hoy está diciendo presente. Ustedes ven que vienen adelante los dos autos de las madres y familiares de detenidos desaparecidos, la de la viuda de Rubén Prieto, allí uno de los autos, y el otro, hablábamos más temprano con Marieta Bellisi y también con Hortensia Pereira de Duarte, las dos viudas también, la viuda y la madre de Andrés Humberto Bellisi Bellisi y la viuda de León Duarte. Allá atrás están viendo ustedes con la cámara de Sebastián las fotos de los detenidos desaparecidos, pero se hace difícil marchar porque la gente ha tomado la avenida 18 de julio. Bueno, yo creo que es de las últimas marchas, de las más grandes que hemos vivido en este último tiempo, porque hay muchísima gente hacia adelante. En este momento la policía de tránsito está intentando abrir paso por la avenida 18 de julio, porque es impresionante la cantidad de gente. Ustedes lo están viendo, ¿eh? Muchas gracias, Luca. Nos quedamos con esa imagen. Nuestros cinco móviles incluyen un dron, lo están viendo abajo a la izquierda, gran despliegue de TV Ciudad y MBD Noticias. Y hablando de móviles y periodistas, el agradecimiento a Luca, que ya estará. Saludamos ahora a otra compañera. Mariana Breu, que está en otro tramo de esta marcha. Mariana, ¿por dónde? Estamos esperando el contacto con Mariana, decíamos Luca Veloz, Mariana Breu, que ya estará. Sí. Y aparte, nuestro equipo tiene una tercera presencia allí. Sí, Diego Martini, a ver si Diego nos escucha. ¿Por dónde estás, Diego? Hola Nati, hola Martín, buenas noches para ustedes. Nos encontramos acá sobre la avenida 18 de julio, casi en la Intendencia de Montevideo, uno de los puntos por donde se va a concentrar la marcha del silencio en un rato nomás. Hay mucha gente por acá, hay mucha gente que se va arrimando por acá y va o espera la marcha o va hacia la marcha, y se están repartiendo muchas imágenes a propósito de esta movida, imágenes del silencio, de repartir unos 22 retratos que, bueno, serán enfocados en la muestra, sobre todo de imágenes aéreas. Aquí no lo estamos escuchando todavía, imágenes de la avanzada de la marcha, bien, ¿no? Exacto. En realidad la gente está detrás de esa línea, exacto, digo, porque alguien puede decir, no se ve tanta, no se ve gente. Tanta gente. Bueno, estábamos la gente viene atrás. Como veíamos recién a Luca, a la altura del INJU, ¿no? O sea, llegando a la Universidad de la República y de ahí para atrás, ahí tenemos las imágenes, ahí estamos ahí en la altura de la Universidad de la República, y de allí para atrás, sobre todo, es que se concentra la mayor cantidad de gente porque era el lugar de encuentro, allí Jackson y Rivera, como decíamos. Incluso decían que había mucha gente que estaba llegando desde el obelisco, ¿no? Hacia esa zona, pero también Lucas nos decía que para adelante también ya estaba llegando mucha gente. Bueno, seguiremos recorriendo en la medida en que nos convoquen nuestros compañeros. Y bueno, y estamos viendo estas imágenes de dron. Hay cinco móviles recorriendo esta marcha, que es convocada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, que hizo justamente la convocatoria oficial en conferencia de prensa horas atrás. Y por supuesto, algo se dijo.
La sociedad se va poniendo a sus hombros la construcción de la memoria, los trabajos de memoria y también estos reclamos que han hecho suyos. Acá vivimos situaciones, una crisis en Uruguay, una crisis económica muy fuerte, y para implementar el nuevo modelo económico se instaló una dictadura. Y en esa dictadura y en periodo anterior se practicó el terrorismo de Estado. Volvemos al centro de la ciudad o zona del cordón, Nati. Exacto, volvemos a ver las imágenes de esta Marcha del Silencio, la edición número 27, aquí está la cámara en la Intendencia de Montevideo, el lugar por donde va a pasar toda la marcha en minutos nada más, y seguramente allí ya se empiece a nombrar a los 197 uruguayos y uruguayas detenidos desaparecidos. Claro que es un momento siempre muy removedor. Luca Veloz estuvo al comienzo y parece que está otra vez. A ver, Luca, ¿por dónde estás? A ver cuánto avanzó. Nosotros hemos llegado a la Universidad de la República, pero la marcha ha sido detenida a una cuadra aproximadamente de aquí por el mar humano que está invadiendo la avenida 18 de Julio. Y ustedes ahora van a ver con la cámara de Sebastián la Universidad de la República, que ha colocado un letrero luminoso que dice en su puerta dónde están, y la margarita, el símbolo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Derecho presente, dice también una pancarta en la escalinata, y como siempre, el Demos Universitario sale a la escalinata de la Universidad de la República para también mostrar su adhesión a esta marcha, a esta 27 Marcha del Silencio. Ustedes están pudiendo apreciar a través de las imágenes el río humano impresionante. Allá a una cuadra avanzan lentamente los carteles principales, los que siempre estuvieron en la cabeza de esta marcha, y también la gente está con esos 22.000 imágenes distribuidas, que bueno, van a quedar muy cortas las 22.000 fotos hoy en esta marcha, porque son cientos de miles las personas que ya están en la avenida 18 de Julio. Repito, no se ve hacia adelante 18 de Julio. La policía de tránsito está intentando abrir camino a esta marcha, pero el mar humano hace imposible el pasaje de la marcha, y bueno, o dificulta mucho más que hace imposible el pasaje de la marcha. Viene muy lentamente desde la organización, se está intentando abrir camino. Claramente ha desbordado todas las expectativas esta convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hacia allí estaremos durante toda esta marcha compartiendo con ustedes algunas personalidades que hemos visto aquí que han llegado. Por ejemplo, el ex presidente José Mujica estaba marchando, también Rafael Michelini, hijo de Selmar Michelini, ¿no? Hoy justo es 20 de mayo en recordación de el secuestro y muerte de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otras personas. En verdad, entre cientos de miles que están aquí en la avenida 18 de Julio. Compañeros, cuando ustedes dispongan, seguimos aquí y podemos acercar algunos de los testimonios, por testimonio de gente común también, que son muchos, portando la camiseta de madres y familiares de detenidos desaparecidos, esa que dice todos somos familiares. Así será, Luca. Esperamos la convocatoria. Hablando de convocatoria, Nati, los 20 de mayo, producto de esta convocatoria desde 1996 de madres y familiares, se han transformado en un mojón que hace que haya una cantidad de actividades desde tempranas horas del día. Por ejemplo, hubo una en el memorial a los detenidos, exacto, y detenidas desaparecidas en el Cerro de Montevideo, exacto, más temprano. En el Parque Bas Ferreira del Cerro, y allí la Intendencia realizó un homenaje a todos los uruguayos y las uruguayas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar.
El año pasado acompañamos a la intendenta Carolina Cose, todo el equipo de gobierno de Montevideo, porque estábamos en tiempo de pandemia y había otras dificultades. Pero esa circunstancia generó, por parte de la señora intendente y de nosotros como equipo también, el compromiso de estar acá año a año, todos los 20, a otra hora que no sea la de la marcha, por supuesto, para no interferir, pero para desde el gobierno de la ciudad de Montevideo hacernos presentes en este espacio. Ovaldía dijo que los montevideanos han sido muy conscientes de visibilizar la necesidad de verdad y justicia. Consideró que los gobiernos nacionales y departamentales deben tener políticas activas de memoria con el fin de nunca más terrorismo de Estado y la población en general también. Y de todos los uruguayos, y trascendiendo fronteras de América Latina. En esto nosotros estamos siendo una parte, un capítulo del Plan Cóndor. Tenemos nuestra manera de manifestarnos. Creemos que esto no tiene fronteras, como no tuvo el Plan Cóndor, y nosotros tenemos que estar entonces justamente abiertos a lo que significa este reclamo en nuestro país y fuera de nuestro país. Bueno, y el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Randonea, habló sobre las causas penales en Fiscalía. Sí, valoró especialmente el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que ya tiene redondeando un lustro de historia. La justicia desde hace mucho tiempo, bueno, ha estado muy lenta, pero está actuando. Vemos que ha avanzado mucho con la designación de un fiscal especializado, lo cual nos parece un avance muy importante, y esperamos que con el último fallo de la Suprema Corte de Justicia se agilicen más. ¿Cuáles son las causas principales que tiene Familiares, por lo menos que sustentan o que deberían trabajarse? Pensamos que todas las causas judiciales que deben avanzar todas, porque todos los delitos fueron aberrantes, fueron violaciones a los derechos humanos, y no entendemos que haya que priorizar unas u otras. Entendemos que todas tienen que avanzar rápidamente. Otra vez a la marcha, Nati. Sí, Diego Martini, ¿seguís por ahí por la intendencia? Así es, estamos con Juan Nolasco de COFE. Recordemos que se están repartiendo varias imágenes, estas imágenes con retratos de los 197 desaparecidos que, bueno, en la marcha ya se están levantando y que seguramente sean parte también de algo que se va a mostrar y que se va a ver muy bien desde arriba. Juan Nolasco, contanos un poco cómo fue esta movida de repartir e imprimir estas imágenes. Bueno, sí, una movida importante. Desde el otro día se está trabajando, armando los paquetes para que hoy se puedan repartir. Tenemos muchísimos compañeros acá que están trabajando hoy para repartir a toda la población que viene marchando, ¿no? Ya está por llegar acá. Bien, estamos hablando de que son 22.000 y ahí están los 197. Sí, hay 22.000 imágenes. Bueno, se va a estar haciendo activos en diferentes puntos de la marcha. Bueno, acá es uno de los puntos. Bueno, la idea es repartir y llegar al final de la marcha con todas las imágenes de los 197 compañeros desaparecidos. Bien. ¿Cómo fue el trabajo previo de logística? Bueno, hay un trabajo muy importante, más que nada los compañeros que estuvieron organizando. Nosotros como COFE hoy estamos participando más que nada en el activo, en la organización acá, trabajar la parte de autodefensa para que no haya ningún problema y obviamente repartir las imágenes, ¿no? Detrás de esto también hubieron muchísimos compañeros que estuvieron trabajando desde hace mucho tiempo en la planificación de la marcha. Juan, te agradecemos. Volvemos a piso, Natalia Martín. Recordemos entonces que se están repartiendo estas imágenes a lo largo de toda la marcha y van a ser mostradas ahora en un rato nomás. Muchas gracias, Diego. Les contamos que la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente reafirmó lo que definió como compromiso en la búsqueda de personas detenidas, desaparecidas, y convocó a la ciudadanía a brindar datos en caso de que alguien los tenga. Matilde Rodríguez, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz y titular del organismo dependiente de Presidencia, dijo que se trata de una causa humanitaria. Desde el gobierno redoblamos el compromiso con la paz que emana del irrestricto cumplimiento con los derechos humanos. Y seguimos también trabajando sobre la búsqueda de orígenes de personas nacidas en el periodo de facto, que dudan de su identidad.
Desde la Secretaría valoramos especialmente cualquier tipo de información que ayude a esclarecer los hechos. Matilde Rodríguez mencionó el trabajo de sistematización de archivo realizado por la Secretaría y destacó la tarea en conjunto que desarrolla con el sistema judicial. Colaboramos con el Poder Judicial y en especial con la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. También interactuamos con el sistema internacional, con la Corte Internacional de La Haya, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con UNESCO, y somos parte de la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur. Además de Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini, Rosario Barredo, William Whitelaw fueron asesinados aquel 20 de mayo del 76, en el que hubo, aparte en Buenos Aires, otro desaparecido uruguayo. Exacto, y por eso la marcha del silencio se hace en esta fecha, justamente 20 de mayo. Y a la marcha nos vamos con Luca nuevamente. Avanzando muy lentamente. Recién las fotos están pasando aquí la Universidad de la República, donde estaba el rector y todas las autoridades. Y estamos con Ricardo Gómez, uno de los responsables de esta movida de las 22.000 fotos. Y le consultábamos si ya se habían distribuido todas. No. Bueno, buenas noches antes que nada. Las fotos no se van a ir distribuyendo a medida que la marcha vaya avanzando y vaya acercándose a la Plaza Cagancha, en diferentes puntos. Recién se distribuyó un primer porcentaje, pero falta mucho todavía por agregar. De todas maneras, hay que decirlo que hay muchísima más gente, ha superado la cantidad de gente las 22.000 fotos, ¿no? Por suerte, todas nuestras expectativas fueron superadas ampliamente. Y sí, ojalá que queden cortas, muy, muy cortas las fotos que vamos a entregar. Conversando así en la previa, se puede decir que por lo menos de las últimas marchas, de las que más gente veo en la calle. Por lo menos sí, parece, ¿no? Por la gente que está en las veredas esperando el pasaje de la marcha, si uno mira hacia adelante, por la avenida, se ve totalmente lleno de personas en la calle. Yo no recuerdo en los últimos años una marcha tan multitudinaria. Gracias, Ricardo, que usted me avala, porque yo vengo diciendo desde hoy que no se ve más allá de la Plaza de los Bomberos, más allá hasta Ejido. No, es un muro de gente, un mar de gente en la avenida 18 de Julio y esto es así. Sí, está como tú lo decís. Muchas gracias, sí, compañeros. Ahora sí viene avanzando la marcha a ritmo. Vamos a intentar también acercarnos un poco más a esta pancarta que dice ¿dónde están? La verdad sí, sigue secuestrada. Nacho, esto ha superado todo, ¿no? Creo que es por lejos la más numerosa. Vamos avanzando. Sí, sí, sí. Nos está pidiendo Ignacio Randonea que avancemos, pero la verdad que es impresionante cómo, con la lentitud que está avanzando, pero cómo también se ordena la gente, la verdad, porque la policía de tránsito está abriendo lo que es difícil hacia adelante, porque, bueno, repito, a riesgo de parecer redundante. No, no es así, compañeros. Acá impresiona y mucho la cantidad de gente que hay hacia adelante por la avenida 18 de Julio, cómo viene avanzando esta pancarta lentamente con los 197 rostros de los detenidos desaparecidos y esa pancarta que dice la verdad, ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado, entonces allí, y en la primera línea, dentro de los que sostienen la foto, por ejemplo, viene Lile Caruso, a ver si podemos hablar un segundito con Lile, sé que viene marchando. Lile, bueno, emocionante la cantidad de gente. Sí, emocionante. No se puede hablar de la emoción. Muchas gracias, Lile Caruso, la viuda de Balbi, también estuvo aquí con nosotros. Y bueno, a riesgo de entorpecer la marcha, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente, la gente marchando en sillas de rueda, los niños, los jóvenes. Es, conmovedor realmente esta movida que está sufriendo hoy, que está
cubriendo hoy, 18 de julio. Bien. Bueno, y Diego Martini, ¿por dónde está? Nati Martín, estamos acá con algunas personas que están recorriendo la marcha. Buenas, ¿cómo están? ¿Por qué consideran importante venir a la marcha y hace cuánto que vienen? Venimos desde el inicio de las marchas. Nosotros tenemos compañeros desaparecidos, amigos desaparecidos. Y bueno, es un compromiso, ¿no? ¿Por qué les parece importante venir y seguir manteniendo viva la memoria? Marcar presencia. Todo individuo tiene derecho a saber dónde están los restos de sus familiares. Esto no es un problema político, es un problema ético, es un problema moral. O sea, si te muere un familiar, bueno, tú tienes derecho a saber dónde está y enterrarlo o quemarlo. ¿Vas al cementerio o no vas? Eso lo decidís tú después, pero tenés derecho a saber dónde están los restos, qué fue de ellos, pero no que te lo oculten. Ocultarlos de cobardes. Hay cobardes acá. ¿Cómo consideran la actuación del Estado sobre este tema? Ausente, ausente. Pero no solo ahora. No solo ahora. Hace 27 años que está ausente. Desde que se recuperó la democracia está ausente. Muy bien, muchas gracias. Aparte de unas personas, una pareja que estaba acá en la marcha, hay mucha gente acá en la zona de la Intendencia 18 de julio que espera la marcha o que va hacia la marcha, así que seguiremos por acá. Muchas gracias, Diego. Más imágenes desde las cercanías de la Intendencia de Montevideo. Hoy mencionamos a los 4 asesinatos asociados a este 20 de mayo o al 20 de mayo del 76. Aparte hubo un desaparecido uruguayo, también en Buenos Aires, Manuel Liberov, que era militante del Partido Comunista del Uruguay. Sí, bueno, y estaban repasando, señalando desde más temprano además la cantidad de jóvenes, ¿no?, que adhieren a esta causa y que están allí en la marcha. Y hablaba recién Luca, bueno, habló con 3 de las madres de detenidos desaparecidos y en algún caso tienen que llegar, por ejemplo, al final de la marcha, claro, ¿no? Porque ya tienen muchos años y no pueden hacer todo este recorrido que es lento, caminando y que son bastantes cuadras. Eso, bueno, nada, como un dato que es bastante importante, ¿no? Y aquí se le suma el frío propio de este tiempo, sí, ¿no? Preinvernal, o cercano al invierno. En esto de alternar lo que está pasando con cosas vinculadas que se han ido generando durante el día, hay también miradas internacionales, sí, ¿no?, o de organismos internacionales hacia lo que pasa en Uruguay y a estas materias pendientes. Como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que visitará Uruguay desde el 7 hasta el 14 de julio. Quieren obtener información con respecto a cómo se está procesando esto de lo que ocurrió con estos crímenes que en su mayoría siguen impunes. La visita se realizará del 7 al 14 de julio con el objetivo de obtener información sobre la situación relacionada con las desapariciones forzadas, incluyendo el marco institucional y legislativo en materia de derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria, informó la Institución Nacional de Derechos Humanos. La presencia en el país de este grupo de 5 expertos independientes había generado diferencias entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Cancillería. En su último informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, la institución lamentó la negativa del Estado uruguayo de facilitar la llegada del grupo al país, que solicitó permiso en noviembre de 2021. Pero el gobierno expresó reservas en cuanto a la fecha inicial y nunca contestó la segunda propuesta. Esto se subsanó tras una reunión entre representantes de la institución y el canciller Francisco Bustillo. Tras confirmarse que podría ingresar en julio, el grupo de trabajo convocó a todas las personas y organizaciones que trabajan en cuestiones relacionadas con la desaparición forzada para presentar sus propuestas e inquietudes. Los expertos presentarán un informe preliminar el 14 de julio, último día de su visita al país, que será entregado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre de 2023. Salimos de estudios otra vez, Nati. Sí, volvemos con Luca Veloz. Luca, ¿por dónde va la marcha? Estamos pasando la calle Gaboto, Natalia. Ahora sí se ha ordenado la marcha y está más compacta, por lo menos la cabeza de esta marcha. Ustedes ven a la cámara de Sebastián allí, muy cerca de lo que es esta pancarta. Recién, bueno,
Por supuesto que no vamos a entrar más allá de la pancarta porque es para respetar el tono de esta marcha, que es la marcha del silencio, y por eso ustedes ven que estamos transmitiendo desde aquí y simplemente acompañando lo que son esos rostros de los detenidos desaparecidos, esa marea que marcha en silencio por la avenida 18 de Julio y vamos a seguir llegando casi a la plaza de los 33, a la plaza de los bomberos, como es conocida. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que está aquí en la avenida 18 de Julio. Los rostros de los detenidos desaparecidos, además de los que abren la marcha ahora, están también a la vera, en las veredas, porque son parte de esas imágenes que han repartido, imágenes en silencio, en esa movida que recién hablábamos con uno de sus responsables. Y bueno, ¿qué se puede decir? Hay gran emoción aquí en la avenida 18 de Julio. Seguimos marchando lentamente en una de las marchas que sin duda es de las más numerosas de este tiempo, llegando a la sucursal 19 de junio también del Banco de la República. Hay una pancarta que dice: a quebrar la impunidad, vivan los sueños de los compañeros. Hay una pancarta allí también de una agrupación, de la agrupación plenaria Memoria y Justicia, que siempre está a esta altura de la movilización. Y bueno, vamos marchando lentamente por la avenida 18 de Julio, entonces, a la altura de la explanada de la Intendencia, empezarán a sonar por los altoparlantes los nombres de los 197 detenidos desaparecidos, y allí hacia la avenida 18 de Julio y la Plaza Cagancha, cuando se llegue, se canta el himno, como ha sido cada una de las 27 marchas del silencio. Una guardia que está abriendo el camino, una guardia de apoyo a madres y familiares de detenidos desaparecidos, que está compuesta por organizaciones sociales y que hacen las veces de cordón humano, que posibilitan entonces que la marcha transcurra por la avenida 18 de Julio. Adelante, los policías de tránsito que pudieron abrir el camino entonces también para el pasaje de esta movilización hoy por la avenida, la principal avenida que hoy está llena de gente, está llena de almas. Compañeros, cuando ustedes lo dispongan, vamos a estar aquí. Bien, y así como nos muestra Luca, bueno, todo el equipo, ¿no? Porque son muchos los compañeros y compañeras que están trabajando hoy, cubriendo esta marcha, nos muestra cómo va llegando, ¿no? Ya ahí a la Plaza de los Bomberos, como se conoce, la Plaza de los 33, vemos el dron que muestra desde otra perspectiva, ¿no? Esa llegada y cómo se va, también va llegando gente a las veredas, ¿no? A las aceras, mientras se ve pasar la marcha por la calle, por la principal avenida. La extensión de la marcha, al ser tan numerosa, hace que por momentos, independientemente del lugar que alcance la vanguardia, sigue habiendo gente prácticamente desde el punto de origen, ¿no? Es decir, se empieza a estirar y se sigue sumando. Claro, debe haber todavía gente que no salió desde Rivera y Jackson, claro, seguramente. Es posible. Bueno, tenemos a Diego otra vez, ¿no? Exacto. Diego. Así es, Nati y Martín. Y por acá, por la explanada de la Intendencia, también hay mucha gente nucleada que está esperando, que se arrima lentamente alguna hacia la marcha, pero la mayoría espera por acá. Hay mucha gente por acá que va a esperar la marcha por acá. Estamos con Teresa, que está acá en la marcha, que viene siempre y que está sosteniendo el cartel de Ariel Arcos, detenido desaparecido el 29 de septiembre del 73 en Chile. Teresa, ¿siempre venís a la marcha? Sí, siempre venimos a acompañar porque consideramos que hasta que no aparezcan todos, tenemos que seguir buscando. No puede ser que haya madres que lloren sus hijos, hijos que busquen sus madres. Y bueno, y estaremos siempre acompañando hasta que en algún momento se sepa dónde están.
¿Qué te pareció esta iniciativa de las fotos que te tiene con la imagen de Ariel Arcos? Me pareció una idea genial, porque si bien no tengo familiares que hayan desaparecido, sí empatizo con toda la gente que lo tiene, y me parece que es una forma de visibilizar todo lo que se sufre y lo que se espera descubrir de dónde están ellos. Bien. Teresa, te agradecemos por estos minutos. Bueno, te dejamos esperar por acá. Muy amable, gracias. Gracias a vos. Bueno, si me esperan, no sé si tengo un momentito más, que está por acá Cassiani. Dos segunditos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bien. ¿Cómo se vive una nueva marcha? Bien, retomando nuevamente la marcha presencial, porque en los últimos años estuvo discontinuada, pero bueno, creo que siempre es importante que la ciudadanía en general y bueno, y todos los actores sociales se puedan juntar en 18 de julio para recordar, para reclamar justicia y sobre todo para siempre seguir construyendo la memoria, que es importante colectivo. ¿Cómo evaluás estas últimas señales de revisionismo histórico que se han hecho, sobre todo desde el Parlamento? Y sin duda hay como una avanzada importante en términos discursivos y bueno, de querer también imponer esa vieja historia que nos quisieron imponer también en la propia dictadura. Pero bueno, creo que también estos son muestras de que la memoria sigue vigente, que hay muchos ciudadanos y ciudadanas de diferentes generaciones que también tienen una necesidad importante de recordar y de seguir trabajando por la memoria histórica y colectiva. Y creo que eso también es importante también como señal política. Pero bueno, también hay un pueblo movilizado y eso también es necesario. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, volvemos a piso ahora sí, cuando quieran. Muchas gracias, Diego. Daniel Cassiani, senador Frente Amplista, hablaba recién. Y vamos, Martín, si te parece, con nuestra compañera Mariana Abreu. Silencio abrumador es lo que se escucha, como es habitual en esta marcha del silencio. Está llena de gente, realmente es muy difícil calcular la cantidad de personas que se acercaron aquí el día de hoy. Una marcha que arrancó súper puntual, como también es característico de esta convocatoria, pero en el día de hoy había expectativa, particularmente porque venimos de 2 años de emergencia sanitaria, en la que si bien hubo diferentes movidas, diferentes convocatorias descentralizadas, había una necesidad de reencontrarse presencialmente. A las 6 de la tarde ya había mucha gente nucleada en Rivera y Jackson, en donde sale también habitualmente esta marcha, saludándose, reencontrándose. Así que bueno, estamos compartiendo las imágenes de lo que es la marcha a la altura de la Universidad de la República. Muchos carteles, porque además de los característicos 197 que siempre van adelante en la cabeza de la marcha, portados por madres y familiares y también por la coordinadora en apoyo a madres y familiares, se imprimieron más de 20.000 fotografías de detenidos desaparecidos que fueron entregadas previamente al comienzo de esta marcha del silencio. Como verán, están aquí también siendo portadas por las diferentes personas que se acercaron aquí. Una marcha en la que no hay consignas políticas partidarias, como es habitual. Una marcha en la que hay muchísima gente joven también, además de viejos militantes de estas causas, de colectivos de derechos humanos, de colectivos de sindicales, gremiales, en fin, muchas organizaciones y también familias, chiquilines, chicos, madres y padres con sus hijos que vienen a acompañar y hacer silencio por esta causa de verdad, memoria y justicia. Bien. Bueno, allí estamos viendo imágenes desde distintos tramos de la avenida 18 de Julio y se ve entonces, sí, la cantidad de gente y además se siente el silencio del que hablaba Mariana. Sí, sí. Siempre caemos, porque es lo que tiene la marcha y su potencia mayor en esto de escuchar el silencio. Termina siendo, o es un contrasentido, pero termina siendo, yo te diría que la sensación predominante cuando uno intenta describir lo que se vive al realizar ese trayecto que están acompañando distintos equipos, como se sabe, de TV Ciudad. Y hay otro móvil pronto. Adelante. Exactamente, Martín. Vamos a ver si podemos traspasar esta, conversar con alguno de los que están aquí, alguna de las personas. Bueno, ¿usted siempre viene a esta marcha, señor? Soy de Buenos Aires.
¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿Cómo visualiza esto? Emoción. Muchísimas gracias. Una emoción profunda de la señora que viene de Buenos Aires. Bueno, ¿siempre venís a la marcha? Sí, siempre. ¿Sí? Sí. ¿Y esa remera? Sí, bueno, es una causa que amerita y bueno, todos deberíamos estar acá, es una causa del país. Muchísimas gracias. Algunas de las personas que están aquí de a pie, en la vera, en la vereda, observando con silencio cómo transita esta marcha de los detenidos desaparecidos. Entonces, 27 marchas, compañeros, a ver si podemos pasar hacia adentro y desde también las organizaciones sociales, Serpag. Serpag siempre trabajando. Seba, a ver si puede usted. Serpag siempre trabajando también. Bueno, organizamos, esa es la idea. Es una de las causas fundantes del Serpag y acompañamos acá, a familiares. Al costadito tuyo estoy. Acá. Acompañamos a madres y familiares desde el inicio y desde que eran unas madres que estaban con una sola foto en la plaza hasta que se constituyó hace 27 años la marcha. Y seguimos en eso. Es el piso que nunca debemos abandonar la sociedad civil, que es lo que ya conquistamos en toda esta marcha. ¿Y qué te parece esta marcha? Ha sido fenomenal. Especial, ¿no? Especial. Primero porque volver a la calle es importante, la expresión, manifestarse. Y segundo, que esto se está replicando en todo el país. Después de haber pasado 2 años de pandemia, es un logro de convicción plena. No fue una casualidad. Fue una convicción plena por parte de todos que en este momento haya un montón de ciudades del interior que estén haciendo lo mismo que nosotros. Y eso es muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Otra de las organizaciones que siempre ha estado junto a madres y familiares detenidos desaparecidos. Y bueno, estábamos allí con Gabriela de Serpag. Y bueno, integrante de la organización Serpag desde hace muchísimos años. Y es impresionante. Ustedes están viendo allí el trabajo de Sebastián. Miren, compañeros, porque la cámara no puede apreciar que desde aquí, desde el Teatro del Galpón, donde está la marcha detenida, no se ve hasta la Universidad de la República, no se ve un hueco en esa calle. La marcha está doblando, por lo menos hasta donde se ve, allí en Bransen y 18, en Jackson y 18, donde tomó 18 de julio, hasta allí no se ve. Es un mar humano. Gracias, Luca, por la descripción. Las imágenes son claras y bueno, hablábamos de eso, Nati, hace un rato, ¿no? De cómo entre el origen y la avanzada a veces no queda espacio libre. No queda espacio. Es importante también destacar lo que se decía allí, lo que decía la representante del Servicio de Paz y Justicia, que además es una marcha que se está replicando en todos los departamentos del país. Nosotros estamos mostrando esta marcha en Montevideo, que fue la que dio origen a esta marcha del silencio y que cada vez congrega a más personas, pero en todo el país se está convocando y se está marchando en silencio también en apoyo a esta causa. En capitales departamentales y en otras ciudades de los distintos departamentos también. Sí. Pasamos por Mariana, por Luca, tenemos otro móvil. Sí, Diego Martini. Nos encontramos de vuelta en la calle 18 de julio, nos encontramos con Eduardo y Elena, que tienen este cartel, son memoria, son presente, donde están, que Elena está sosteniendo. Eduardo, ¿vienen siempre a la marcha? Siempre, todos los años. Hemos faltado algunos, pero digamos, la mayoría estamos porque creemos que es un deber cívico, un deber moral y humanitario. Una causa que creo que es de todos, que es apartidario. Y bueno, digamos, tratamos de estar siempre. Elena, ¿este cartel es la primera vez que viene o ya tiene alguna marcha que otra? Marcha del Silencio es la primera. Hubo otra oportunidad en que salió, que fue en septiembre del 20, cuando la Suprema Corte, sé que hubo una marcha en la que se removió la jueza Mariana Mota, ¿puede ser eso? No.
después. Después hubo una marcha más acá. No, lo de la jueza Mota fue antes. No, esto fue incluso en pandemia porque yo estaba con tapaboca. Pero no. Quizá fue una de las marchas que no fue con convocatoria, que lo hiciste para... Pero bueno, estás acá hoy con el cartel y ¿por qué consideras también importante estar hoy acá? Siempre hemos venido, siempre he venido. Y considero que es un deber de todos estar acá presentes y como ya lo dijo él, es algo que no es de partidos ni nada. Más allá de que quizás la mayoría de los desaparecidos tengan alguna ideología, de todas maneras es una búsqueda de todos los uruguayos, pienso. Que debe continuar hasta el que aparezcan y se sepa la verdad y se haga justicia, por sobre todas las cosas. Eduardo, ¿qué hacen ahora? ¿Van hacia la marcha o la van a esperar acá? Sí, no, estamos yendo hacia la marcha porque es tanta la cantidad de gente que, digamos, se puede caminar muy poco. Pero vamos, sí, hasta la marcha y después culminaremos en la plaza, digamos, con ellos, cantando el himno como siempre. Muchas gracias, ¿eh? No hay por qué. Nada, hasta luego. Bien, acá un matrimonio más entonces de varias personas que hay por acá por 18 de julio que se van arrimando o hacia la marcha o esperan por acá. No sé cómo se cuantifica, Martín, ¿no? Es difícil saber cuánta gente puede haber allí, pero sí es una de las marchas que siempre congrega más personas, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás la que más, pero bueno, está ahí, con la marcha de la diversidad, con la marcha por el Día de la Mujer, son de las marchas que más personas congregan. Sí, ahora que hemos vuelto a la presencialidad en este tipo de movilizaciones, son esas tres, los mojones regulares, digamos, ¿no? Que año a año se reiteran como los más convocantes o las movilizaciones más convocantes. En el caso de esta marcha del silencio, desde 1996, sí, en su primera edición, las concurrencias, con todo lo relativo que eso es, pero siempre se estimaron por decenas de miles. Exacto. Yo tengo muy presente el recuerdo del impacto que generó aquella primera y cómo a partir de ese momento se instaló esta idea de que es algo realmente multitudinario, sí, a escala de Montevideo o de Uruguay. Sí, estaba recordando la marcha, creo que previa a la pandemia, donde llovió muchísimo, sí, y sin embargo también fue multitudinaria esa marcha con todos los paraguas, una imagen que recorrió el mundo además. Mariana Abreu está pronta. Sí, Mariana, ¿nos escuchás? Compañeros, y ahora sí llegamos a la explanada de la Universidad de la República. La UDELAR amaneció con la consigna ¿dónde están? Aquí la podemos ver en imágenes, también la famosa Margarita. Y bueno, esto es lo que se vive aquí en 18 de julio, el silencio abrumador del que dábamos cuenta como es característico de esta convocatoria cada 20 de mayo. Decíamos que esta es una marcha especial, particular, porque venimos de 2 años de emergencia sanitaria en los que se acumuló realmente muchas ganas de encontrarse, de volver a estar en la calle de forma presencial, y esto es lo que se vive aquí. La marcha avanza a paso peatón, pero a paso bastante rápido, porque hay esa ansiedad tranquila, parece una paradoja, pero es así, de poder llegar justamente a la Plaza Libertad, a decir los nombres de estos 197 desaparecidos por la dictadura militar y también a cantar el himno. Así que en un ratito nada más nos reencontramos con todo esto. Muchas gracias, Mariana. Uno de los tantos puestos, digamos, de transmisión de TV Ciudad, en ese caso cerquita de la Universidad de la República. Esto es, tomando como referencia el final o el punto culminante en Plaza Cagancha, todavía lejos, la avanzada, ¿no? Todavía a la altura del cordón. Exacto, sí. Llegando ahí a un par de cuadras del Gaucho. Sí, exacto. Y bueno, y ya cuando lleguen un poquito más, estarán allí en la Intendencia, imágenes que estamos viendo en este, claro, momento, 18 y Ejido allí, cuando lleguen más o menos a esa zona es que comienzan a pronunciarse los nombres de las 197 personas detenidas desaparecidas, algo que es tradicional en esta marcha, en el más profundo silencio. Claro, y esto es 18 de julio y Itacuarembó, nos cuentan. Sí. Los compañeros, efectivamente, ¿no? Ese momento de cada nombre con el correspondiente presente de la multitud, que ahí sí rompe el silencio para decir solamente solo presente. Para decir presente. Es un punto o un momento, 197 momentos removedores. Exacto.
197. Bien, y bueno, y Luca creo que está de nuevo por allí encabezando esta marcha. Exacto, hemos superado apenas la calle Tacuarembó, nos acercamos a la calle Vázquez y ustedes ven cómo lentamente avanza esta marcha y uno de los rostros, lo veníamos diciendo, este auto que está portando el rostro de Rubén Prieto, el 30 de septiembre de 1976 es una fecha que te quedó en la memoria. Desde luego que sí, desde luego que quedó en la memoria. ¿Y cómo sentís esta marcha hoy con tanta gente? Me tiene bastante conmocionada todo. Muchas gracias. Entonces la viuda de Rubén Prieto allí estaba con nosotros y bueno, ustedes vieron que cometimos el error de parar la marcha porque queríamos tener el testimonio de la viuda de Rubén Prieto también, así que vamos a respetar a la organización y permitir el avance hacia 18 y Ejido, donde ustedes bien lo decían recién, van a estarse, empezar con esta lista de 197 presentes, porque hoy más que nunca están presentes en todos y en todas, ¿no? Los detenidos desaparecidos, estos rostros que además aparecen en las veredas. Allí estoy viendo el de Graciela Basualdo, el de Enrique Pagaldoy, el de Graciela da Silveira, entre otros, Adalberto Soba, Graciela Basualdo nuevamente, Washington Barrios, una pancarta en plena calle que dice: son memoria, son presente, ¿dónde están? La gente se ha volcado a esta avenida 18 de julio. Compañeros, sigan ustedes y cuando lo dispongan estaremos aquí. Y en ese silencio, o apenas mitigándolo, se le superponen, digamos, las pisadas, ¿no?, de la lenta marcha de la gente, que también es un dato sonoro, sensorial, muy significativo y muy propio de esta convocatoria. En las otras marchas que nombrábamos no se escucha claro. Eso, ¿no? Sí será importante el silencio muchas veces. Bueno, y creo que podemos volver con Diego Martini. Podemos nomás. Compañeros, estoy con Marcelo Cabrera de Fuego. Marcelo, están con una pancarta del colectivo porque es importante estar hoy aquí. Bueno, buenas noches. Por la memoria colectiva, para que se sepa la verdad y justicia, como todos los ciudadanos de nuestro país, estamos acá cumpliendo con este día tan especial. Bien, una pancarta que trajeron de parte del colectivo. Exactamente, la Federación, como parte de otras organizaciones, apoyando año tras año la marcha del 20 de mayo. Bien, ¿cómo trabajaron en lo previo? ¿Cómo se organizaron? ¿Si vienen siempre desde el colectivo? Bueno, en este caso la Federación participó junto a otros colectivos para estar presente repartiendo las fotos que hoy vamos a hacer. Se repartieron, se distribuyeron y los compañeros en el transcurso de la marcha los van a ir dándoles uno a uno a los participantes. Marcelo, muchas gracias. Por favor, saludo. Muy bien, estábamos entonces con Marcelo Cabrera de Fucman con una pancarta que tienen acá que dice: ¿dónde están? La verdad sigue siendo secuestrada, responsabilidad del Estado luchar hasta vencer. Esa es la convocatoria entonces que hace Fucban y que se encuentra presente acá en frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde sigue habiendo mucha gente que va a esperar la marcha por acá o que la va a ver pasar simplemente. Que se viene acercando, ¿no? Y está más o menos a una cuadra del Gaucho, ¿no? En realidad la perspectiva siempre engaña un poco, sí, claro. Pero esta cámara está a la altura de la Intendencia, ahí se ven algunos de los árboles a la derecha que justamente anteceden la proa en la que está el monumento al Gaucho, así que no falta demasiado y seguimos teniendo convocatorias. Exacto, Mariana Abreu, Mariana. Adelante. Compañeros, avanzamos un poquito más. Ahora estamos a la altura de la Biblioteca Nacional. Silencio abrumador, como decía hace unos minutos. Aquí es lo que se vive por 18 de julio. Decía que la marcha avanzaba a paso peatón, pero a un paso activo, un paso bastante rápido. Muchísima gente, ustedes recién lo comentaban, es muy difícil cuantificar la cantidad de personas que hay en 18 de julio en la calle y también en las veredas, ¿no? Acompañando de los ambos costados, gente parada, gente que se acerca con las fotografías que fueron repartidas previamente.
Antes de comenzar esta marcha por el colectivo Imágenes del Silencio, unas 22.000 fotografías de detenidos desaparecidos que se suman a las clásicas 197 que van a la cabeza de esta marcha. También decía, hay que destacar la presencia de gente joven en esta marcha. Parece que cada 20 de mayo se suman personas de nuevas generaciones que, bueno, se sienten implicados de alguna manera en esta causa de memoria, verdad y justicia. La consigna de esta marcha particular es: ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Y esta frase también aparece en algunas de las pancartas que se han hecho caseramente, ¿no? Como también es habitual, además de la bandera de madres y familiares y los carteles, la gente se arrima con cartoncitos, con las margaritas, bueno, con digamos que personalizando lo que es la consigna general establecida por las organizaciones sociales, en este caso por Madres y Familiares y la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares. Gracias, Mariana. Nos cuentan por interno desde producción, Nati, que hay gente que todavía no empezó a avanzar desde Jackson y Rivera, claro. El punto de comienzo. Exacto, el punto de concentración de esta marcha que ya está a una cuadra de 18 y Ejido, ¿no? Claro, cerquita. O sea, bien. A ver, Luca, que está allí desde el inicio de la marcha encabezándola. Sí, y estamos con alguien que ha estado en cada una de las 27 marchas, Anabela Balduvino, fotógrafa. Ustedes la tienen que conocer por sus imágenes. Anabela, hablábamos recién de lo conmovedor que es ver a tanta gente con fotos de los detenidos desaparecidos. Ah, Luca, querido, esto es absolutamente impresionante. Sentir que cada uno se adueñó, que es su familiar de verdad, o sea, que lo siente como, que todos somos hermanos, que es increíble. Vos que conoces de adentro lo que ha sido esta lucha, esta lucha por la memoria, bueno, por la memoria de Aída, Sanz, entre otros. Pero, o sea, de cuando al principio, viste, las madres no sabían dónde se juntaban, cuando después, después que vino la democracia, juntarse en la plaza con algunos cartelitos, en la plaza de Cagancha, en la plaza comúnmente llamada Libertad, y que eran pocas y éramos pocos, y de repente pasaron todos estos años y tenemos esto, y tenemos gente que lo siente como propio, y te das cuenta por cómo abrazan los retratos. Te das cuenta. Bueno. Anabela, muchísimas gracias. A ustedes, y a seguir. Anabela Balduvino también, parte de esta lucha, de esta memoria. Bueno, Anabela es la cuñada de Aída Sanz, una de las detenidas desaparecidas, y allí ha estado trabajando desde su trinchera, que es la fotografía, que es el arte, ha, bueno, contribuido a la memoria de todos, y me decía, y voy a cometer una infidencia, tanto trabajo y ver a los rostros jóvenes, me decía Anabela, portando la cara de los detenidos desaparecidos, es lo que, la verdad que conmueve mucho en esta 27 marcha del silencio. Estamos llegando al gaucho y ya empezarán con los nombres de los 197 detenidos desaparecidos. Bien, bueno, más de 10 cuadras, como dice allí en gráficos, más de 10 cuadras repletas de gente, ¿no? O sea, ya están por llegar, como decía Luca, a 18 y Ejido, y creo que por allí está nuestro compañero Diego Martini. Así es, ahí está Diego Martini, esperando justamente que la marcha llegue, y no faltan demasiados pasos ni metros. Diego, adelante. Así es, estamos por acá frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, ya la calle está liberada, varios compañeras y compañeros han apartado a la gente que estaba en el centro de la calle para que la marcha ingrese por aquí, por el centro de la calle. Estamos con Fernanda Aguirre del PIT-CNT. Fernanda, bueno, ¿cómo has vivido la marcha? La verdad que viene con un nivel de emoción brutal, hay una expectativa enorme de todos los compañeros y compañeras que se arriman y participan siempre de la marcha, de formar parte, esta vez de forma gráfica, aportando
el cartel de un compañero, la foto de un compañero o compañera detenido desaparecido. Y bueno, ya estamos por llegar a la altura de la intendencia, pero el comienzo de la marcha venía con un nivel de emotividad enorme, y creo que tenemos todos la necesidad, el conjunto, el pueblo, la necesidad de expresar con mucha firmeza y en forma personal, cada uno de los compañeros y compañeras que están acá, que estamos en contra de la impunidad y queremos que se busque la verdad, que se haga justicia y que aparezcan todos nuestros compañeros. Ese es el principal mensaje que te parece que deja esta marcha multitudinaria, sobre todo te pregunto ante todo el revisionismo histórico y los relatos que se van haciendo. Ante todo el revisionismo histórico, lo que podemos contestar de unos pocos que defienden el poder, de unos pocos que representan el partido militar, que defienden los represores, los autores de los crímenes de lesa humanidad, los que fueron responsables de la tortura y el asesinato de nuestros compañeros, claro que quieren distorsionar la expresión del pueblo, pero la expresión del pueblo está quedando muy clara acá en la calle, y es que estamos en contra de la impunidad, que estamos en contra de que no haya justicia y que queremos que aparezcan todos nuestros compañeros y compañeras. Este silencio y esta emoción del conjunto del pueblo participando por 18, queriendo ser parte, queriendo ser un familiar más, demuestra la convicción de nuestro pueblo, que los grandes medios de comunicación quieren tapar, pero que está intacta, y que lo vamos a demostrar hoy, como es clásico todos los 20 de mayo, pero lo vamos a seguir demostrando todas las veces que haga falta para encontrar a nuestros compañeros y compañeras y para que se haga justicia, porque nunca bajamos los brazos y siempre seguimos peleando por eso. Fernanda Aguirre, del PCNT, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, pasado. Entonces, Fernanda Aguirre, nos encontramos acá en lo que sería 18 de julio, en el frente a la intendencia, en lo que es 18 de julio, perdón, y Germán Barbato, donde ya está la primera línea de autos de la policía que viene, bueno, haciendo vía libre en la calle para que la marcha siga transitando rumbo a la Plaza Libertad. Claro, y la marcha en cualquier momento va a llegar a ese lugar descrito por Diego. Está cruzando Barrio Zamorín y, bueno, Constituyente del otro lado, según se mire, a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Fernanda Aguirre, dirigente del PIT-CNT, aparte está al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Exacto. De la Convención Sindical. Exacto, y bueno, y tenemos allí a Luca ahora en la última cuadra antes de que se comience a nombrar a cada uno de los uruguayos y las uruguayas detenidas desaparecidas. Luca, ¿estás por ahí? Exactamente. Está cruzando en este momento la calle Barrio Zamorín, Constituyente, por la avenida 18 de Julio, doblando en esta curva, donde a partir de ahora vamos a ver la plaza de Cagancha y estos últimos minutos. Y durante toda esta manifestación hubo un cordón humano de organizaciones sociales. Recién ustedes hablaban con Fernanda Aguirre del PIT-CNT y también integrante del secretariado del PIT-CNT, Laura. Bueno, ¿cómo fue organizar este cordón humano para la seguridad de la marcha? Somos parte de los compañeros de autodefensa. O sea, no estuvimos en la parte organizativa, somos nada más que una compañera más que vino a formar parte de la marcha y, bueno, en tarea con los compañeros de autodefensa. Y nada, para nosotros es un orgullo, un honor, nada, y ser parte de la marcha de familiares también. Gracias, ¿eh? No, a vos, muchas gracias. También desde el secretariado del PIT-CNT, y está empezando a partir de ahora el audio, ustedes están escuchando, van a empezar a nombrar a los 197. Escuchamos los nombres de los detenidos desaparecidos. Daniel Pedro Alfaro Vázquez. Ricardo Altamirano Alza. Blanca Aide Altman Levy. Beatriz Alicia Anglet de León de Severo. Gustavo Raúl Cabezón Arcediera. Ariel Arcos Latorre. Carlos Pablo Arévalo Arispe. Luis Eduardo Arigón Castel.
Armando Bernardo Arnone Hernández. Marcos Basilio Arocena da Silva Guimaraes. Ignacio Arocena Lin. José Arpino Vega. María Asunción Mari Artigas Nilo de Moyano. Abel Adán Ayala Alves. Óscar José Baliñas Arias. José Luis Barbosa Irrazábal. Raúl Barreto Capelli. Carolina Barrientos Sagastibelsa de Carneiro. Washington Javier Barrios Fernández. Graciela Noemí Laura Basualdo Noguera de Goicoechea. Andrés Humberto Domingo Belici Belici. Mónica Benarroyo Pencu. María Catalina Benassi de Franco. Presente. Walner Ademir Bentancur Garín. Rutilo Dardo Bentancur Roth. Ricardo Alfonso Blanco Valiente. Presente. Eduardo Bleyer Horowitz. Carlos Bonavita Espínola. Raúl Edgardo El Petizo Borelli Cataneo. Alfredo Fernando Tito Bosco Muñoz. Juan Manuel Brieva. Ada Margaret Burgueño Pereira. Carlos Federico Popeye Cabezudo Pérez. Ari el Brasilero Cabrera Prates. Hugo Enrique Cachariliani Caligari. José Enrique Caetano Malgor. José Pedro Callaba Piris. Sí, sí, voy para acá. Luis Alberto Camacho Osoria. María Mercedes Camiú Minoli. Francisco Edgardo Candia Correa. Edison Oscar Melena Cantero Freire. Juvelino Andrés Cholo Carneiro da Fontoura. Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas. Luis Alberto Carvalho Scanavino. Yolanda Iris Casco Yelpi de Delía. Héctor Castañeto da Rosa. Aníbal Ramón Castaño Luzardo. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. 27ª Marcha del Silencio. 20 de mayo de 2022. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Atalibas Castillo Lima.
María Antonia Castro Huerga de Martínez. Julio Gerardo Castro Pérez. Roberto Waldemar Castro Pintos. Juan Ángel Sendán Almada. Uba Gessner Chávez Sosa. Segundo, Chegenian Rodríguez. Eduardo Efraín Chisolacano. Alberto Corch Laviña. Julio Gerardo Correa Rodríguez. Washington El Negro Cram González. Mario Jorge Cruz Bonfiglio. Omar Nelson Cubas Simones. Julio César Delía Payares. Graciela Teresa da Silveira Chiapino de Chegenian. Graciela Susana de Gubella Galo de Michelena. Óscar Rubén de Gregorio Marconi. Juan Alberto de León Scanciani. Eduardo José María del Fabro de Bernardis. Júpiter Neo del Pino Baubeta. Natalio Dergan Jorge. Fernando Rafael Santiago, El Pata, Díaz de Cárdenas. Edmundo Flaco José, Docetti Techeira. León Gualberto, Loco, Duarte Luján. Claudio Eppelbaum Slotopolsky. Lila Eppelbaum Slotopolsky. Juan Pablo El Mono Errandonea Salvia. Julio Lorenzo Escudero Matos. Juan Guillermo Fernández Amarillo. Julio César Fernández Fernández. Elsa Aide Fernández Lanzani de Sanz. Rafaela Giuliana Filippassi Rossini. Alberto Mariano Fontela Alonso. Nelsa Zulema Anapé Gadea Galán. Eduardo Cacho Gallo Castro. Raúl Mongo Gambaro Núñez. Elba Lucía Gándara Castromán. Germán Nelson García Calcaño. María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Manuel Eduardo Bicho García Kiefer. Ileana Sara García Ramos de Docetti. María Elsa Gallega Guerreiro Martínez de Villaflor. Gerardo Francisco Gatti Antuña. Adriana Gatti Casals de Carpintero.
Horacio Gelos Bonilla. Leonardo Germán, Gordo Lucas y Yelpi Cáceres. Esther Gersberg Dreyfus. Héctor Orlando El Portland Giordano Cortazo. Hugo Ernesto Gomenzoro Hosman. Roberto Julio Tito Gomenzoro Hosman. Célica Elida Gómez Rosano. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. 27ª Marcha del Silencio. 20 de mayo de 2022. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Jorge Felisberto González Busconi. Nelson Wilfredo González Fernández. Luis Eduardo Chiqui González González. Darío Gilberto Goñi Martínez. Gustavo Alejandro María Goicochea Camacho. Victoria Lucía Grisonas de Julien. Mónica Sofía Greenspon Pavón de Logares. Carlos Gabriel Guas Porley. Beatriz Lourdes Hernández Jovas. Washington Fernando Hernández Jovas. Carlos Julián Petizo Ever Hernández Machado. Jorge Hernández Rodríguez. Lourdes Jovas Belúcida Hernández. María Angélica y Barbia Corazzi de Insausti. Juan Carlos Insausti Tironi. Gustavo Edison Insaurralde Melgar. María Emilia Emi Islas Gatti de Zaffaroni. Mario Roger Julien Cáceres. Josefina Modesta Kane Lledó de Morales. Miguel Ángel Lema Aguiar. Elena Paulina Lerena Costa de Corx. Rafael Laudelino Lezama González. Manuel Liberov Peisajovic. Claudio Ernesto Logares Manfrini. Arazatí Ramón Paco López López. Enrique Joaquín Lucas López. Mari Norma Lupi Mazzone. Humberto Modesto Machado. Félix Juancito Maidana Ventín. Jorge Hugo Martínez Orminogués. Luis Fernando Martínez Santoro. José Mario Martínez Suárez. Miguel Ángel Gordo Tito Matofagián. Winston César El Pelado Mazuki Frances.
Alberto Cecilio Pocho Mechoso Méndez. Nevio Ariel, el petizo, Melo Cuesta. José Hugo Negro Méndez Donadio. Juan Micho Michef Jara. José Enrique Michelena Bastarrica. Urano Pitín Miranda Feleintor. Fernando Miranda Pérez. Carlos Alberto Modernel. Otermín Laureano Montes de Oca Domenech. Juan Miguel Morales von Piberlin. Miguel Ángel Moreno Malugani. Alfredo Moyano Santander. Ever Eduardo O'Neill Velázquez. Raúl Pedro Antiojito Olivera Cancela. Félix Sebastián Ortiz Piazzoli. Pablo Horacio Osorio Yamuni. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. 27ª Marcha del Silencio. 20 de mayo de 2022. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Adrúbal Pacielo Martínez. Enrique Julio, el negro, Pagardoy Saquieres. Antonio Omar, Paita Cardoso. Jorge Pedreira Brum. José Luis Pelúa Pereira. Martín Isabelino Pelúa Pereira. René Pereira Gazagoite. Eduardo Gordomarcos Pérez Silveira. José Agustín Potenza Ferreira. Juan Antonio Povaschuk Galeazo. Sol, tenemos que cambiar de batería. Rubén Cachito Prieto González. Washington Domingo Mingo Queiró Usal. Elena Cándida La Negra Quinteros Almeida. Modesto Quiñones Pérez. Carlos Alberto Reina González. Francisco Rando Ferreira. Juan Pablo Colorado Recaño Ibarburu. Miguel Ángel Cholo Río Casas. Blanca Margarita Rodríguez de Becio. Félix Antonio Rodríguez Liberto. Carlos Alfredo Rodríguez Mercader. Julio Oscar César Rodríguez Rodríguez. Ever Rodríguez Sanabria. Amelia Sanjurjo Casal. Nelson Rodolfo Santana Escoto. Aida Celia
Sanz Fernández. Norma Mari Scopicerrijo. Olivar Lauro Zarco Sena Rodríguez. Helios Hermógenes Rolo Serra Silvera. Ari Héctor Tatú Severo Barreto. Carlos Baldomiro Severo Barreto. Marta Beatriz Severo Barreto de Martínez. Clever Hermano Mauricio Silva y de Barne Garay. María Rosa Silveira Gramont. Adalberto Waldemar Soba Fernández. Guillermo Manuel Willy Sobrino Berardi. Juan Américo Soca. Luján Alcides Sosa Valdés. Adolfo Isabelino Stromán Curbelo. Óscar Tassino Astiazú. Raúl Néstor Tejera Llobet. Cecilia Susana Piti Trías Hernández. Líber Eduardo Cacho Trinidad Espinosa. José Luis El Flaco Urtasun Terra. Raimundo Aníbal Villaflor Gómez. Wilhelm Gurm Machines. Jorge Roberto Charleta Zaffaroni Castilla. María Nieves Suazu Mayo. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. 27ª Marcha del Silencio. 20 de mayo de 2022. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Thank you.
Cuidado. Dale, cuando quieras. Sí, compañeros, acá. Es dificultoso escucharlos, pero está aquí toda la gente, ha empezado tras cantar el himno. Ustedes lo escucharon, este aplauso cerrado hacia la Plaza de Cagancha, donde está el Monumento de la Libertad, la Estatua de la Libertad. Allí es que se puede ver toda la pancarta. Y todos están enrollando a partir de ahora la pancarta y se va a ir dispersando esta marcha que ha sido impresionante. A ver si podemos alcanzar alguna de los rostros.
paso el ritual de los 197 nombres, el himno nacional. Luca Veloz recién nos describía lo que se ve. Hablando de lo que se ve y de lo que se va a escuchar en instantes, en esta jornada de programación especial en TV Ciudad, estará Wilmar Amaral con una entrevista que tiene que ver con esto. Exactamente. Vamos a repasar un poco la historia. Ahora, Wilmar, ya le vamos a dar paso enseguida para que nos cuente, no en lado B, sino que va a estar acompañándonos en MD Noticias. Lo tenemos acá al lado ya, todo se está armando. Y se escuchaba, además, ese aplauso que no terminaba, ¿no? Sí, sí. Interminable aplauso. Y quien lo debe haber escuchado también es nuestra compañera Mariana Abreu. Y porque está ahí, lo escuchamos acá y ella bien de al lado. Mari, adelante. Compañeros, ¿cómo andan? Sí, bien de al lado este himno, bien emotivo. Como verán, se están abrazando, se están saludando los integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay. Es un momento, bueno, muy emotivo y muy esperado cuando se empieza a finalizar esta marcha, pero antes de dispersarse está este momento de reencuentro, de abrazos, de saludarse, de decir presente también con el cuerpo. Y entre toda esta gente que viene hace años reclamando memoria, verdad y justicia, vamos a ver si nos podemos arrimar a algunos de los organizadores que están aquí adelante en la marcha el día de hoy. Es un momento complicado, hay mucha gente, como decían, muchísima gente que se ha acercado a este 20 de mayo tan especial después de 2 años de pandemia. Vamos a ver si podemos tener unas palabras. Estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cómo se ha vivido esta marcha? ¿Cómo lo viviste? Muy emocionada, mucha gente. Ya hacía 2 años que no podíamos estar presencial, pero siempre estamos, así que agradeciendo a todos los que vinieron y portaron las fotos de nuestros familiares. Muy emocionante este momento, también de reencuentro, de volverse a tomar la calle, ¿no? Después de 2 años. Sí, sí, y además a reafirmar que todos somos familiares y todos nos representan. Cualquiera que lleve una camiseta de familiares nos está representando, sea donde sea, a todos. Porque necesitamos la verdad, necesitamos que dejen de morir familiares sin saber. Muchas gracias por su testimonio. Bueno, compañeros, nos reencontramos en unos minutos con más imágenes de esta marcha histórica del silencio. Estamos aquí con Soledad Melo. Bueno, una marcha muy especial para todos, ¿no? Una de las más populosas. Sí, sí. Tú llegaste hace muy poquito. Yo llegué hoy de mañana, sí, sí. Porque hacía 2 años que no se podía hacer, obviamente, por la pandemia. Y bueno, y me parece importante estar acá. Estuviste también en el memorial. ¿Cómo fue todo ese momento? Y fue muy especial porque recién me había bajado del avión y no sabía del acto que se hacía en el memorial, pero me dijeron Luis y Elena, y por eso fui, y fue muy especial, y fue muy importante el reconocimiento de la intendencia en el memorial. Que la memoria de tu abuela, que está presente. Bueno, la memoria de que no podemos olvidar lo que pasó en este país, ¿no? Y de los desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. Muchísimas gracias. De nada. Soledad Melo, la nieta de Luisa Cuesta, entonces estuvo con nosotros aquí en MBD Noticias, compañeros. Estaba muy emocionada, ustedes la pudieron ver allí. Muchas gracias, Luca, por este trabajo. Te agradecemos por la presencia desde el comienzo de la marcha, lo mismo a Diego Martini, lo mismo a Mariana Abreu y a todo el equipo técnico, el que nos sale frente a cámaras, que ha hecho un gran trabajo desde allí. Les dijimos recién que esto sigue desde estudios. Exactamente, ya tenemos a nuestro compañero Wilmar Amaral, como lo anunciábamos, con el historiador Carlos De Masi, y nos harán un paseo por la historia reciente, seguramente. Adelante, compañero.
Natalia, Martín, gracias. Gracias a los compañeros. Impresionantes las imágenes que estamos viendo y los testimonios que estamos escuchando. Y nos vamos a dar un gusto enorme aquí en TV Ciudad. Hoy Lado B incorporado a MBD Noticias para charlar con el profesor Carlos De Masi, que además se vino de la marcha hacia aquí, hacia el estudio, para charlar con nosotros. Carlos, es un gusto enorme tenerte por acá. Conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, venís de ahí, multitudinaria marcha. Sí. ¿Qué significa para el Uruguay, para nuestro país, tener una marcha de estas características? Porque encierra un montón de cosas. Sí, ¿no? Encierra un montón de cosas. Es digamos, un gesto muy cargado de significado. Lo primero que diría que representa el esfuerzo por reencontrarse con ese pasado que durante algún momento se intentó negar. Es decir, la marcha del silencio no es un gesto que tenga continuidad desde 1985 en adelante, sino que es como una reacción, digamos, como una construcción que demoró bastantes años en encontrarse y que, tal como se encuentra ahora, digamos, identifica en buena medida lo que es el sentir de la sociedad sobre el problema. Pero eso también fue una larga construcción. Hubo muchos años en los cuales no se hizo nada los 20 de mayo y nadie parecía extrañarlo. Y ahí quiero señalar a la gente que, bueno, familiares, familiares de las víctimas, desaparecidos, asesinados, etcétera, que movieron en buena medida toda esta situación para que en 1996 se pudiera hacer una primera marcha, que nadie sabía exactamente cómo iba a salir, qué iba a pasar, y a partir de allí, digamos, ese gesto se repitió regularmente porque expresaba lo que la ciudadanía quería expresar de alguna forma. ¿Qué pasa con la memoria, Carlos? La historia es una construcción de un relato. ¿Qué pasa con el relato de nuestro pasado reciente? Pasan muchas cosas, es decir, la historia habla del pasado, pero no tiene el monopolio de la narración del pasado. Es decir, se puede abordar el pasado desde varios lados y de todos son legítimos. La memoria, el testimonio, la poesía, la novela, la historia es una de esas. Ahora, la historia construye el pasado con herramientas específicas que implican determinadas opciones. Entonces, si vos utilizás algunas de las herramientas de la historia, estás rechazando utilizar otras, digamos que en el contexto de la historia no deberían funcionar. El problema, digamos, que tiene para, desde nuestra visión, digamos, desde del oficio, es que mucho de lo que pasa como historia del pasado reciente no es tal. Es la visión de algún protagonista o de algún testigo, que está muy bien, digamos, no quiero quitarle valor, sí quiero decir, eso no es historia. Entonces, a veces se confunde y hasta incluso se llega a afirmar, bueno, que es prácticamente imposible hacer una historia del pasado reciente porque está muy cerca. Digamos, la proximidad temporal no es para nada un obstáculo, siempre que, digamos, uno se atenga a lo que es la pauta metodológica. Si la perspectiva metodológica te permite hacer la reconstrucción del pasado de hace 100 años atrás, te debe permitir también hacer un pasado más cercano. Pero creo que el problema está fundamentalmente allí, que hay mucho testimonio, mucha memoria interesada, porque, digamos, hay una cosa que es característico de la memoria, que es la negociación entre el recuerdo y el olvido. Es decir, la memoria nunca recuerda todo, nunca olvida todo, y, digamos, cuando se invoca la memoria, tú que fuiste testigo, contanos cómo fue, ahí tenés que transformar una experiencia vivida muy, muy intensamente en una narración que tenga principio, medio y final. Entonces tenés que ordenar las cosas, tenés que encontrar orden para que te sea coherente algo que de repente en vivido no es tan coherente, es absolutamente, digamos, imposible de narrar en principio, y entonces allí tenés que armar una narración. En esa narración hay cosas que van a quedar excluidas, necesariamente. En otro contexto, cuando te hacen la misma pregunta, podés armar una narración del mismo episodio diferente. ¿Por qué? Porque en esa negociación entre recuerdos y olvidos lo que pesa más es el presente, y el presente cambia. Si me preguntás en este momento alguna cosa que me preguntaste hace 5 años, espero no se te ocurra, probablemente tenga una respuesta distinta. Claro. Entonces, digamos, eso que es una característica de la memoria, a veces también es objeto de manipulación. Es decir, no siempre olvidamos las cosas o recordamos las cosas de acuerdo a cómo el contexto se construye, sino determinada intención de posicionarnos frente a ese pasado. Entonces, allí es donde surgen los problemas, justamente. Claro, qué interesante eso de negociación entre recuerdo y olvido, ¿no? Para construir el relato. Tenés un libro muy interesante, tenés un montón de libros interesantes. El último, gracias. Uruguay en la transición del 81 al 85, que analiza un montón de elementos. Y yo tengo la sensación, Carlos, de que hay mucha obra, mucho libro sobre el tema, pero yo tengo la sensación que están como con capítulos y actores por separado. Vos reunís
a todo en este libro. Hablas de lo que pasa con la clase política, con los militares y con las organizaciones sociales. A modo de resumen, ¿con qué te encontraste cuando te pusiste a trabajar en eso? Con muchas sorpresas. Es decir, yo vivía en el Uruguay en esa época, viví ese episodio, era consciente de que estaba viviendo un episodio histórico, y lo que traté de hacer en este libro es un poco reconstruir lo que podía ser la experiencia de un ciudadano cualquiera, como era yo en ese momento. Es decir, ¿qué podía saber? Yo sabía, digamos, tenía posición frente a esos problemas y sabía que iba a tener que, si todo se desarrollaba normalmente, iba a tener que optar por una opción electoral. ¿Cómo hacía esa opción? ¿Cómo la hice? Bueno, la hice fundamentalmente en base a mi propia historia personal y a la información que recibía y la manera como la procesaba. Y la información que recibíamos era muy variada. Y era, ahora lo vine a descubrir, de buena calidad. Es decir, a pesar de la censura y a pesar de todo, digamos, uno encontraba formas de leer la prensa, donde encontraba mucha información, y la prensa ponía mucha información, cada vez más a medida que avanzaba la transición, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido me vine a encontrar con, digamos, episodios prácticamente olvidados o no del todo manejados en su época. Por ejemplo, encontré un conflicto muy fuerte entre el gobierno uruguayo y el gobierno de Estados Unidos en la época de Reagan, cosa que me dejó muy sorprendido. Me encontré una situación en la cual, digamos, para decirlo un poco irónicamente, Pibel Devoto descubrió que estaba equivocado cuando hacía su historia, que las cosas no funcionaban como él imaginaba. O Sanguinetti descubrió que no quería ser el Wilson del Partido Colorado, el equivalente del Wilson. Y digamos, son situaciones en las cuales, si bien es cierto que quedaron en el pasado y en el olvido, en su momento construyeron ese bagaje de elementos que uno tenía que manejar para tomar una decisión llegada al momento, que no es solo política. Es decir, también estaban lo que tú mencionabas, las organizaciones sociales y los movimientos sociales, que fueron incorporando a la agenda de la transición cosas que en principio los partidos políticos no habían incluido. De hecho, había como una especie de temor también de los partidos políticos con las organizaciones. Claro, había allí una mirada, digamos, que funcionó muy bien si uno lo mira por los resultados, pero que en la dinámica tuvo mucho roce, hizo mucho ruido, porque claro, las organizaciones sociales pretendían incorporar a la agenda política reivindicaciones específicas, vivienda, salud, educación, salario, trabajo, esas cosas, que en principio los partidos políticos estaban reivindicando fundamentalmente la dimensión política, libertad de expresión, libertad de prensa, posibilidad de elecciones, de presentar candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos universos terminaron fusionándose, pero, digamos, fue áspero. Leyendo el libro, capaz que estoy equivocado, Carlos, pero leyendo el libro a mí me da la sensación que vos hacés justicia con las organizaciones sociales, ¿no? Esa fue mi intención. Eso quería hacerlo y me alegra que lo digas porque, digamos, por lo menos ha quedado claro. Algunas organizaciones sociales como SERPAG o como FUCBAM, digamos, no solo también el PIT, CNT, también ACEP, digamos, tienen su parte en la tradición, pero el PIT y ACEP construyen su propia historia, tienen su propia tradición. En cambio, SERPAG surgió prácticamente de la preocupación por el estado de los detenidos y es un movimiento que logró, digamos, marcó un antes y un después en la transición. El ayuno de SERPAG de agosto del 83 fue un elemento que cambió la historia de la transición y digamos, cualquiera que recuerde la transición recuerda los caceroleos, surgen de allí, claro. Surgen de ese ayuno. Y entonces creo que ahí, digamos, pensar en los militantes de SERPAG, digamos, con las espaldas descubiertas, saliendo a denunciar las violaciones de derechos humanos, sabiendo que, digamos, no hay mucho respaldo que puedan invocar o mucho apoyo que puedan tener, o FUCBAM, que inicia una enorme movilización en defensa de las cooperativas de vivienda, invocando la aplicación de un artículo constitucional cuando la Constitución está suspendida. Es decir, toda la movilización que hizo FUCBAM, yo creo que devolvió a las cooperativas de vivienda al centro de lo que era el proceso de socialización en este país, que, digamos, por la línea que llevaba históricamente el banco hipotecario, era sido solo cuestión de tomar tu apartamento, vivir allí, no en broma más. Todo el movimiento cooperativo implicaba, además, todo un complejo social de protestas, de demandas, mucha gente clandestina estaba allí adentro porque, digamos, las cooperativas se formaban normalmente por grupos de trabajo, núcleos de trabajadores, entonces mucho dirigente sindical se colaba adentro de la cooperativa, los espacios
comunes que tenía la cooperativa, el espacio donde se hacía espectáculos de canto popular el año 78, 77, cuando recién estaba asomando esto. Entonces, claro, las cooperativas no le caen simpáticas al gobierno militar, pero tampoco tenía muchas ganas de buscarse un problema innecesariamente. Uh-huh. Es decir, era evidente que las cooperativas tenían mucha capacidad de presión. Bueno, y eso, ese envión de Fugman, fue la primera vez que se intentó aplicar el referéndum sobre una ley aprobada. No era ley, no había sido aprobada por un parlamento, no regía la Constitución y no regía ni siquiera la posibilidad de elegir. Pero, sin embargo, la recolección de firmas funcionó. Es decir, todo eso que he relatado ahora parece un poco como desconectado, en aquel momento tuvo un peso muy grande. Fugman, que era una organización que venía, digamos, era prácticamente una coordinadora de asesoramiento legal de las cooperativas, se transformó en un agente activo de la transición. Incluso yo le encontré, me da la impresión, cierto aire refundacional a ese gesto de la recolección de firmas, porque cambió el sentido de la U en la sigla. Yo veía, digamos, en los documentos de aquella época, que es Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y después de ese momento quedó Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda. Es decir, esa U tuvo un giro allí que a mí me muestra como que hubo un cambio en esa identidad. Bueno, a eso quería hacerle justicia. Es decir, quería hacerle justicia a la gente que en aquel momento lanzó una recolección de firmas cuando parecía una locura, uh-huh. La gente que lanzó un ayuno denunciando la tortura con todas las letras, digamos, cuando en realidad solo mencionar que había presos políticos ya podía ser objeto de castigo. Entonces, eso, digamos, me interesaba como un elemento. Y eso un poco como la vanguardia de un montón de movimientos, muchos más pequeños, mucho más localizados, mucho más fugaces, merenderos, cooperativas de compras, guarderías mantenidas a veces por un grupo de vecinos que estaban ahí, que también formaban parte de la reconstrucción de ese tejido social, que bueno, que fue el fundamento de esta transición. Es decir, en definitiva, digamos, cuando miramos solo a los dirigentes políticos, parece que fueron, claro, una especie de magia. Convocan a la ciudadanía y toda la ciudadanía viene. Sí, pero hay mucha gente allí que está moviendo también, que está reproduciendo y interpelando a la gente en esa dirección. Carlos, ¿cómo se tiene que leer hoy el pacto del Club Naval? Con mucha dificultad. Es decir, el pacto del Club Naval es un poco un elemento crucial en la transición. Yo le dedico bastante espacio porque, bueno, a veces, digamos, en algunas narraciones se resume la transición al pacto del Club Naval, lo cual me parece un abuso. Se reunieron políticos militares, algunos excluidos, algunos incluidos, resolvieron esto, estuvo bien, estuvo mal. Pero, digamos, es bastante más compleja la situación. Yo diría que ahí tenemos que movernos en dos planos diferentes. Por un lado, lo que es específicamente el Club Naval. Y allí, digamos, hay toda una instancia en la cual, sobre todo el Frente Amplio, Sereñi, negocia con muchísima fuerza que para que funcione la transición el Frente tiene que participar y ser legalizado como fuerza política, como lema permanente. Puede acumular sublemas. Esa era la condición. Y una de las cosas que viene a ver, que en definitiva, quien dijo, acá es donde tenemos que hacer construir el clima, como decía en la época, tiene que pasar por estos puntos, hizo toda la lista de puntos, presos políticos, libertad de prensa, rehabilitación del Frente. Bueno, ahí el Frente se puso muy fuerte. Ese punto es importante. Y eso le permitió al Frente Amplio recuperar su legalidad, lo cual, digamos, algunos lo ven como una especie de gesto egoísta, como diciendo, caramba, el Frente solo pensó en sí mismo, pero era el 20% del electorado, uno, claro, de cada cinco uruguayos votaba el Frente Amplio y lo volvió a hacer en el 84. No es, digamos, una reivindicación egoísta, aumenta el espacio de las libertades. Por otro lado, digamos, el Partido Nacional quedó excluido de la transición, se excluyó de esa negociación. Aquí podemos ver por qué, digamos, esas cosas. Yo en ese sentido, y siguiendo un poco lo que me decían en la editorial, buscar una foto que mostrara para la tapa algo que parecía que iba a ser, pero no pudo ser, que fue la unión política del Frente Amplio y del Partido Nacional. Es decir, la portada mostrando que es la única foto que muestra a Sereñi. Sí, la única, claro. La única foto que muestra a Sereñi y a Ferreira Aldunate sonrientes, distendidos, participando en común en alguna actividad conjunta. Bueno, uno imaginaba que eso iba a ser lo normal. Después la historia fue por otro lado, ¿no? Eso es una dimensión de ahí. Ahí se negocia y ahí los militares prácticamente bajan casi todas sus demandas. Si uno mira lo que era,
digamos, las pretensiones de los militares cuando el Parque Hotel... Si uno mira lo que le ofrecieron los políticos a los militares en el Parque Hotel en la última reunión, y los militares lo rechazaron de plano, y ve lo que los militares están negociando un año después, se da cuenta que de eso ni siquiera se lo ofrecieron en 1984. Se mantuvo el COSENA, pero fue puramente nominal, nunca se convocó el COSENA. Se creó el estado de insurrección, nunca se estableció el estado de insurrección. Se estableció que los civiles pueden ser juzgados por la justicia militar, en ese caso nunca se dio la situación. Es decir, uno mira en qué quedó propiamente lo que se pactó, prácticamente no se aplicó. Bueno, pero algo surgió de ahí, y aquí hay otra dimensión. La prensa de la época lo dice, y Alfonso Lesa hizo un estudio ahí y lo descubrió con testimonios directos de los protagonistas. Medina y Sanguinetti se reunían antes del Club Naval, mano a mano, en una casa en Carrasco. Y allí muchas de las cosas que se arreglaban en el Club Naval ya venían conversadas, ya venían cocinadas, claro. Y creo que allí, digamos, está el otro Club Naval, el Club Naval paralelo, en el cual, en último término, digamos, le permitió a Medina asegurarle a todos los uniformados que no iba a haber revisionismo. Es decir, creo que eso se pactó por un lado, el Club Naval se pactó por otro lado. Carlos, podríamos seguir charlando, así que te voy a invitar para el lado B otro día para seguir hablando de esto, porque hay un montón de temas interesantísimos. Disculpame si al final termino hablando de eso. No, después que empiezo a hablar de estos temas no puedo parar. Es una clase de historia preciosa por Televisión Abierta. Gracias por acompañarnos, Carlos. Por favor, muchas gracias por la invitación. Martín, Nati, volvemos con ustedes. Gracias, Wilmar. El agradecimiento a Carlos Demasi también por la presencia en Piso. Y hemos llegado hasta aquí, Nati. Llegamos hasta aquí, les llevamos a sus casas, ojalá que así haya sido, esta 27ª Marcha del Silencio que se vivió en esta ciudad de Montevideo y que sabemos se ha replicado en otras partes del país. Se quedan en la continuidad de TV Ciudad, lo que incluye, entre otras cosas, básquetbol más tarde. Gracias por estar, que pasen bien. Fuera. Bueno. Se puede hablar. Silencio.